Pues en realidad llevamos 2 años y medio trabajando el disco Conejo en el Sombrero, que salió en el 2011, y realmente nos tomamos principios de este año para preparar y grabar el disco. Nos fuimos a Vancouver un mes a grabar el disco y ya estamos de regreso aquí preparando ya el lanzamiento. Creo que disfrutan Sí. muchísimo de todas las canciones, de toda la trayectoria, y lo que también está bien padre es que podemos hacer un show con las canciones de los nuevos discos, y hay muchos hits de los que tú estás hablando que no necesariamente los tenemos que tocar. O sea, todo nuestro público se ha renovado, y eso nos sorprende, porque muchas veces te quedas con los hits que tuviste, ¿no? En el segundo o tercer disco. Y con La Gusana Ciega, cada disco que sacamos trae 2 o 3 nuevas canciones y son las que adopta la gente como sus nuevos hits. Nosotros hemos cambiado con el tiempo y la forma en hacer música, la relación entre nosotros, las dinámicas y todo eso. También nos dimos cuenta que nuestro público ha ido cambiando. Antes iban, nada más, o sea, los fans ahora van con sus hijos. Sí, la verdad es que nos da mucho gusto ver que nuestro público abarca ahora un rango de edades más grande. O sea, porque van los que nos oían hace mucho tiempo y también se están juntando estas nuevas generaciones. Para nosotros ha sido padre. Que también sabes que creo que pasa que los chavos llevan a sus papás al concierto. Los Ajá. papás Ándale. de alguna manera dicen, ah, claro, yo me acuerdo de La Gusana Ciega, pero son los chavos los que están como adoptando a La Gusana Ciega como su grupo, ¿no? Como que Sí, como lo descubren ellos, y es La Gusana Ciega es de ellos y llevan a sus papás a los conciertos. yo creo que de lo más importante es que a nosotros nos gusta mucho lo que vamos haciendo, lo nuevo tiene que gustarnos a nosotros, nos exigimos eso, nos ponemos a hacer la canción que queríamos hacer. Y finalmente yo creo que eso tarde o temprano tiene la resonancia hacia afuera. La Gusana Ciega, el primer disco empezó de forma independiente. El Merlina fue un disco que salió con Discos y Tolerancia, disquera independiente, probablemente la más importante de este país. Y entonces ahí como que vimos cómo trabajaban estos entusiastas en ese entonces de hacer una disquera independiente y aprendimos algo. Después tuvimos una disquera transnacional y aprendimos muchas cosas que nos sirvieron y aprendimos muchas que no nos gustaron. Y ahora que estamos en la independencia tratamos de ser como actuales, no darle mala cara a las nuevas tecnologías, sino no quejarnos nada más sino decir, bueno, si esto es lo que existe, vamos a ver qué es lo mejor que podemos hacer con estas nuevas formas de vender nuestra música. Nos encanta seguir trabajando de la otra manera, por eso seguimos haciendo discos y queremos hacer vinil y demás, pero también tratamos de Creo que va por el adaptarnos. camino de, en este disco nos dimos cuenta, o sea, al grabar este disco y al trabajar estas canciones nos dimos cuenta que podemos hacer estas cosas mejor. Entonces viene el nuevo disco, haces esas cosas mejor y ahí te das cuenta que todavía puedes hacer más cosas mejor o probar nuevas ideas. Entonces definitivamente para nosotros sí creo que es parte de la frescura de La Gusana Ciega.